Dicémonos, dice la palabra de Dios, júzguense a sí mismo y no esperen allá que sean juzgados. Sí, digo, no, la verdad que yo hice mal con tal persona, yo voy a. Entonces, estoy juzgando, estoy analizando. Entonces, conclusión es, conclusión, hice mal. Ok. Ahora yo como juez, ahora yo voy a no solamente reconocer que hice mal, que me equivoqué, que le hice tal cosa mal, hablé mal de esta persona. Ahora yo voy, como ese ya juzgué, ya me convertí en un juez, ahora yo voy a reponer eso. Yo voy a llamar o voy a ir donde Pedrito, donde Juanita, y decirle, Juanito. Perdóname, Juanito. Te pido perdón. Me equivoqué. Tú eres mi amigo. Eres una persona muy valiosa. Eres un hijo de Dios. Me equivoqué. Te pido perdón. ¿Me perdonas? Yo no debía haber actuado así como actué. Pedrito, y como yo se lo dije, lo puse en el grupo de Cristo Libera en el salón de clases, y como lo dije en Facebook, en YouTube, lo dije públicamente, Pedrito, yo también voy a decir esto que digo a ti ahora, a ti ahora también públicamente, Pedrito, yo también voy a decir eso en Facebook públicamente, porque te ofendí, te difamé y no debe ser así. Gracias, Perito, por escucharme. Eso es el camino nosotros. Juzgarnos. Y así, y así. Ahora lo contrario. Si a mí fue que me calumniaron, dijeron todas las cosas de mí. Ahora mi deber es perdonar. Mira, pido perdón a Dios, perdono. Ahora yo llamo también a esa persona. La llamo. Perito, vamos a cambiar el nombre porque van a creer que es la misma persona, ¿ves? A ver. Josefina. ¿Qué hubo, Roger? No, tranquila, Josefina. Que me vas a ofender otra vez, como hablaste ese día. No, tranquila, tranquila, tranquila. Josefina, tranquila, tranquila. Josefina. Yo aquí vengo a ti, pedirte perdón. Sí, que tú que. Sí, cálmate. Yo reconozco que te ofendí. Que lo que hice fue terriblemente mal. He pecado contra Dios y contra ti. Y te he arrepentido. Yo lo que dije que tú eras un ratero, que te gustaba, que eras un glotón, para comiendo, comiendo. Lo dije públicamente y te lo dije a ti. Y yo, que tú eras una mala mujer con el esposo. Y no sé qué, que no sé qué, no sé qué. Está mal. Te ofendí. Así que, ¿me perdonas? Sencillo. Esto hay que hacerlo. Tanto para el bien de la otra persona que ya usted la ultrajó, la dañó, tiene el corazón herido. También para usted. Usted corta eso. Y ante Cristo tiene usted la puerta de toda entrada para el cielo. Pero si usted no arregla esto, mi hermano, esto es lo que dice Pablo acá. Esto es lo que dice la palabra de Dios aquí. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No importa, no importa si me tengo que humillar, llorar, tirar lo que sea. No me importa arrastrarme
Yo voy a arreglar mi vida aquí en la tierra. Yo voy a hablar con todo mundo. Si alguien me prestó mi plata, yo voy a pagarle. Yo voy a arreglar mi vida aquí. Si yo siendo un empleado, tuve empleados allá, que tuve hace 2 o 3 años atrás, 5 años atrás, y yo lo traté mal, injustamente, yo voy a buscar a ese hombre de donde esté y le voy a pedir perdón. Lo voy a arreglar. Yo voy a arreglar mi vida con errores que yo cometí. Me importa que me vayan a criticar, que no sé qué. Me importa mi orgullo. Yo voy a arreglar esto porque yo amo a mi Cristo. Y yo debo ser lumbrera en este mundo porque eso lo hace la gente del mundo. Yo no voy a actuar así. Yo voy a honrar a Jesucristo. Y porque yo tengo temor de mi Dios, con temor y temblor, yo le temo a mi Dios de fallarle aquí, porque yo sé que eso a mí me corta la comunicación con Él, mi salvación. Y corro peligro mi salvación. ¿Esto es lo correcto que hacer? ¿Esto es lo que tengo que hacer? Despojémonos, mi hermano, nosotros del orgullo, porque una de las barreras que eso que usted o alguien le impide hacer esto, de pedir perdón, de buscar, es el mentado de orgullo. El mentado de orgullo. Ese orgullo hay que aplastarlo, hay que darle por la cabeza. Aquí a la cruz. Lo digo a la gente. Vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Néguese a sí mismo. ¿Qué me importa el que dirán? No me importa el que dirán. Yo voy a arreglar mi vida. Mi vida. Seamos buen ejemplo. Ante este mundo. Un ejemplo. Esto. Hoy en día, con el internet, con el celular, se puede arreglar muchas cosas. Una primera cosa que hice yo cuando me convertí fue arreglar mi vida, tratar de arreglar mi vida, mi hermano. Yo sabía que cuando yo estuve en una cosa de Dios, yo era una persona, no un rebelde, era un rebelde. Estando yo trabajando, yo no obedecía órdenes de mi jefe. Era un puesto político. Del director de esa compañía, yo no lo obedecía a él. Porque yo decía, yo lo obedezco a veces a mi jefe político, que fue el que me puso a mí, incluso lo puso a él. Yo no lo obedecía. Todo este hombre, yo no lo obedecía. No lo obedecía. Entonces, ¿qué fue el resultado? Me votó. Me despidió. Me despidió. Con justa razón. Me despidió. Pero en mí, yo no lo veía como justa razón. Bien, pasaron muchos años. Pero la verdad que yo no sentía, hasta se me había olvidado eso. Pero en las cosas de Dios, Dios me hizo recordar ese evento. Yo dije, yo voy a buscar a esa persona y voy a pedirle perdón. Me importa, yo guardo mi vida. Y lo busqué. Y viajé, porque fue en Colombia, estando aquí en Estados Unidos. No fue a Colombia, pendiente de este hombre, lo busqué. Ya no vivía en donde antes vivía, buscando. Dios permitió que un sábado, o sea que los sábados no hay oficinas abiertas. Bueno, un sábado yo fui a una oficina, a un edificio. Me acuerdo, ¿a qué fue? Cuando yo me bajo del ascensor, el primero que encuentro es a ese hombre. Para que yo lo vi, le dije, uy, ¿sabes qué? Te andaba buscando. Dice, ¿qué quieres conmigo, Robert? De una a la defensiva. Claro, él pensaba que yo iba a hacer algo. Estábamos solos en ese piso. Yo entendí el lenguaje corporal, porque ese es el que habla. ¿Cuál es el que habla?
Es el verdadero. El lenguaje corporal es el que habla. Usted puede decir, con la palabra boca está buena, pero lo que está hablando es, vea las facciones, el asunto, la boca, el cuerpo.